Echando la marcha te iré a bailar con un bombito que apura el parche, guitarrero de brea corral. Con un bombito que apura el parche, guitarrero de brea corral. En un rancho santiagueño, recuerdo caliente del vinagar, con una musa de pensar largas y ojo que embruja solo al mirar. Con una musa de pensar largas y ojo que embruja solo al mirar. Bajo el faro de la noche, perdido en el vino y el polvaderal, tras el gualicho de los con un bombito que apura el parche y un guitarrero de brea corral. Segunda. Muy buenas, mis amigos. Espero que estén todos muy bien. Qué alegría de volverlos a ver. Bueno, hoy vengo otra vez con un temita chalcha y vamos a hacer Zambita del Patio de Tierra, ¿sí? Una interpretación de los chalchaleros, lo más parecido posible y bueno, algo más para agregar al repertorio que ya tenemos de canciones de chalcha. Bien, siempre digo lo mismo, agrandar la pantalla. Vamos a empezar vamos a poner un capo traste en la primera parte de la guitarra, ¿sí? Acá vamos a poner. Y vamos a empezar ahí, ¿sí? La afinación está exactamente igual, o sea, estándar, ¿eh? Pero vamos a empezar ahí porque ellos lo hacen en este traste, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a lo que es la intro, ¿eh? En este canal ya hay un video que tiene muchas visitas, hace muchos años que se ha hecho, y está hecho para terceras y sextas acopladas a zambas y chacareras. Y bueno, a dar un repaso en ese video, porque realmente te va a servir y todo, sobre todo para aquellos que son principiantes, ¿sí? Vamos a empezar en la primera y segunda cuerda. Vamos a apretar con este dedo la segunda cuerda y vamos a hacer por dos veces. ¿Bien? ¿Ven la posición cómo cambia, no? Empiezo de segunda y primera cuerda y hago por dos veces. Y automáticamente paso a tercera y primera, ¿sí? Porque vamos a ir subiendo en posiciones de sextas o de intervalos de sextas, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar ahí. Vamos a ir lo más despacito posible, porque la intro es que quizás lo que más te cuesta. Dos veces, primera y segunda. Vamos subiendo. Bien, los que ya son los que están en el canal hace muchos años saben de lo que estoy hablando. Siempre vamos cambiando de posturas en los intervalos de sexta. Bien, entonces, si bien acá vamos a hacer con este dedo en segunda dos veces, despacito, ¿ven? Tercera, siempre tercera y primera cuerda. Vamos subiendo, hacemos ahí, inclusive vamos arrastrando los dedos. Misma posición, cambiamos. De acá pasamos acá. Y volvemos. Bien. Entonces, ahí le damos un poquito de ritmo. O sea, velocidad. Eso es lo que te acabo de mostrar. Bien. Para la otra parte, vamos a hacerlo. Siempre vamos a ir acoplando la intro como va. ¿Sí? Ahí. Vamos a volver a este traste y vamos a hacer con el dedo, ¿sí? Lo mismo pero con el dedo chiquitín,
o chiquitito hacemos. Y subimos. Bien. Vamos otra vez, desde el principio, ¿eh? Vamos a hacer primera parte, esta segunda parte, y así vamos a ir haciendo partes. Vamos, dos veces. Bien. Acá los dedos, chicos. Y subimos. Ahí. ¿Ven? Siempre en tercera y primera cuerda. Y ahí descansamos para la otra parte que vamos a hacer acá en primera y segunda, y hacemos primera dos veces, primera dos veces, una sola vez la segunda y otra vez primera. Entonces eso es. Bien, ahora sacamos esa posición que teníamos así y ponemos como empezamos. ¿Ven? En la segunda, del segundo traste. ¿Eh? Y ahora para rematar. Y de acá se desprende un bordoneo. Bien. Vamos a hacerlo lo más despacio posible. Sé que, bueno, a los principiantes le cuesta mucho, ¿sí? Pero bueno, esto con una práctica siempre vas a llegar a hacer estas posiciones de terceras, de sextas, de intervalos de terceras o sextas. Entonces el tema es que lo vayas practicando lo más lento posible, ir memorizando lo que te voy mostrando en este video. Entonces lo voy a hacer lo más despacio posible, para que lo veas una vez más, y después llevamos a los acordes y algunos bordoneos que se desprenden de esta intro. Bien, entonces vamos a ir lo más despacio posible. Acuérdense de primera y segunda. Estamos con un capo en el primer traste, ¿sí? Y de ahí es la afinación, o sea, el tono para la canción. Dos veces. Otra vez. Porque ahí tan despacio también yo me pierdo. Pero bueno, vamos otra vez. Esa era la primera parte. Vamos a la segunda. Vamos a una tercera. Bien, vamos acá. Ponemos los dos dedos juntos. Apretamos primera y segunda. Así. Bien. A este traste. Bien. Otra vez, como empezamos. ¿Eh? ¿Eh? Ahí, de acá a acá. Y ahí volvemos. Bien, siempre fíjate en el video, en la primera parte del video, donde yo te hago el canto y la introducción para que veas por dónde van estas cosas. Una vez un poquitito más rápido para tomar un poco de tono, y que veas cómo va. Bien, largamos. Podemos largar con un La mayor y un Mi mayor, ¿sí? Las posiciones. Bien. Hacer un bordoneo. Cuando terminamos acá, vamos a hacer un bordoneo que es. Bien, que es rápido, lógicamente. Ven cómo va el ritmo, ¿no? ¿Qué es? Primera al aire, sexta en segundo,
sexta en el tercero, al aire la quinta, apretamos la quinta en el segundo y apretamos la quinta en el cuarto, sería acá. Entonces esto es, y ahí desprendemos un la mayor. Bien, otra vez, todo hasta ahí, hasta el bordoneo, bien, un poquito más rápido. Y largamos a cantar. Bien, entonces, para los acordes, yo empecé, te voy a hacer la primera estrofa y luego te hago un poquito lo que es el estribillo, que es un estribillo que eleva la voz, casi no hay guitarras, pero bueno, yo agregué un poquito de guitarra para que no sea tan, porque en realidad lo que trabaja en el estribillo es el bombo. Entonces, lo que hacemos es zambita de patio y tierra, ¿bien? Pechando la manchate y de bailar. No hay muchos acordes, hay muy poquitos, sí, es más, creo que son solamente, es la posición de mi mayor, de la mayor, la posición de mi mayor y un re mayor, ¿sí? Entonces, hacemos, ¿sí?, los acordes. Recuerden que no son las posiciones, porque en realidad no suena ni a la mayor, ni a mi mayor, ni a re mayor, porque estoy transportado, Pero bueno, yo siempre, los que me conocen saben que hablo con el tema de las posiciones. Es como si empezara la guitarra acá mismo. Entonces, para la letra, bueno, buscar la letra, en el Cancionero Popular está, es muy bonita la zamba, y dice, zambita de patio y tierra, pechando la machate y de bailar. Bien, vamos al re mayor, con un bombisto que apura el parche y un guitarrero de reacorral. Bien, viene el bis. Con un bombisto que apura el parche y un guitarrero de brea corral. ¿Por qué te lo hice así? Porque tenés la opción de seguir rasgueando o en la segunda parte, en el bis, puedes hacer. Es un bordoneo, ¿sí? Que es quinta, quinta segunda, quinta cuarta, cuarto traste y el re, la cuerda re al aire y ya largamos el re mayor. Entonces, vamos a hacer el bis, ¿sí? Dice, con un bombito que apura el parche y un guitarrero de brea corral. Ahora, con un bombito que apura el parche y un guitarrero de brea corral. ¿Vieron? Hice un bordoneo en la segunda parte del bis. Bien, ahora viene el estribillo. El estribillo es, como ahí hay los chalchas elevan la voz, yo puse ahí un poquito de guitarra que dice bajo el faro de la noche. ¿Bien? Y ahí rasguemos también. Perdido, perdido en el vi, perdido en el vi, perdido en el vino y el polvaderal. ¿Bien? Otra vez, para que quede claro. Bajo el faro de la noche, perdido en el vino y el polvaderal, tras el gualicho de los pañuelos, ahorita un día te iré a bailar. El bis, con un bombito que apura el parche y un guitarrero de brea corral. Bien, ahí se terminan las dos estrofas y ese medio estribillo con un bis pequeño de una sola vuelta, y luego viene lógicamente otra vez la intro. Bien, y el bordoneo. Bien, bueno, mis amigos, espero que les haya servido, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, estas redes te dan la posibilidad de ralentizar los videos o los vídeos, como se diga, tener en cuenta que podés pausar, descargártelo. La cuestión es que puedas agregar este tema a los temas de los chalchas que ya tenemos, que son varios y bastantes, pero siempre vienen bien, y hay muchos más, lógico, ¿no? Entonces, todo esto es para una sola guitarra, para tu
tus fiestas, tus cumpleaños. Y para cuando hay una segunda guitarra es exactamente lo mismo, ¿sí? Acoplando los acordes que te mostré, ¿sí? La segunda guitarra va trabajando con los acordes y la primera guitarra va haciendo, ¿eh? Entonces ya no harías todo lo mismo, ¿sí? Bueno, mis amigos, yo me voy a despedir. Voy a volver a cantarlo despacito. Siempre fíjate en la primera parte y en la última de los videos para poder practicar, ¿sí? Qué alegría de volveros a ver otra vez. Nos vemos en el próximo video y bueno, hasta la próxima, ¿sí? Si te ha gustado el video, dame un like y nos volvemos a ver. Yo voy a seguir cantando un ratito. Gracias por estar ahí, ¿eh? Hasta la próxima. Y un día